Cinco de los 14 funcionarios de Polichacao detenidos en el SEBIN con orden de excarcelación desde agosto de 2016 intensificaron su huelga de hambre, cosiendo sus bocas. Sus familiares señalan que son víctimas de maltrato. Pierina Medina, hermana de la funcionaria Venus Medina, señala que a pesar del pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público, la orden de excarcelación emitida desde 2016 no se ha acatado. Ellos decidieron el día de ayer radicalizar esta forma de protesta, cosiéndose sus labios. Ya para en horas altas de la noche se difundieron algunas imágenes de ellos, cosa que nos ha causado un profundo dolor a nosotros como familiares, que nos los entreguen como estén, descompensados, lesionados, torturados, como sea, nosotros los queremos ya. No puede seguir pasando un minuto más y que ellos tengan que poner en riesgo su vida por su justo derecho a la libertad. Señalan que los funcionarios se mantendrán en pie de protesta hasta que puedan salir en libertad.